Queridos amigos, al aproximarnos al final del año litúrgico, los textos de la misa nos hablan del fin de la historia. Varias imágenes tienen un acento apocalíptico: peste, guerras, hambre, también persecución y cárcel. Sin embargo, el Señor lo anticipa para ayudarnos a no desesperar, a mantener la calma y la confianza en Él, sabiendo que somos invitados a sostener las buenas obras, las acciones justas, y así seguir dando testimonio del Señor. La situación que vivimos a nivel mundial y nacional es compleja. Lamentablemente, muchas cosas que dijo Jesús se están cumpliendo. Hoy es un día para renovar nuestra confianza en el Señor y nuestro compromiso para obrar justamente. Rezamos juntos: Señor Jesús, gracias por la vida, por mi familia y por tu presencia que me alegra y sostiene. Hay muchas situaciones que me preocupan. A veces desespero o me sumerjo en la tristeza. Hoy quiero renovar mi confianza en vos. Sé que estás al lado mío, que me sostenés y que nunca me dejás solo. Deseo seguir haciendo el bien, obrando con rectitud y justicia, sabiendo que de esta manera construimos un mundo más justo y fraterno, y seguimos dando testimonio de vos. Te pido que me ayudes y animes para sostenerlo en el tiempo con constancia. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.